Las graves violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018 por parte de la dictadura de Daniel Ortega permanecen en completa impunidad y siguen profundizándose, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. De acuerdo con el organismo, 4 años después de las protestas que marcaron el inicio de la crisis política, social y de derechos humanos en el país centroamericano, las graves violaciones a los derechos humanos y el progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho continúan profundizándose. Las manifestaciones que exigían la renuncia de Daniel Ortega paralizaron durante 5 meses a Nicaragua, dejando más de 300 muertos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH, que además señaló que luego de dichas protestas, Nicaragua vive en un estado de excepción de facto y la persistencia de la impunidad. El órgano, que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, explicó en su último informe que la administración Ortega busca perpetuarse de manera indefinida en el poder y mantener sus privilegios e inmunidades en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad. Conmemorar abril es pedir justicia por las víctimas a manos de la pareja de dictadores nicaragüenses. Es recordar que más de 350 familias sufren atrapados por la impunidad y sobre todo es recordar la abrupta y funesta represión con la que Daniel Ortega y Rosario Murillo bañaron de sangre a Nicaragua. Y es precisamente esta última frase es con la que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denuncia las atrocidades y coloca nombre y rostro a las personas que le arrancaron la vida en el inicio de las manifestaciones de aquel abril del 2018. Este organismo dice que hoy más que nunca se debe de continuar visibilizando la magnitud de las agresividades y del odio perverso que empuñó la dictadura, donde materializó aquel vamos con todo que provocó dolor y luto en decenas de familias nicaragüenses. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha registrado que desde el 18 al 23 de abril del 2018, la dictadura provocó 55 muertes, la mayoría jóvenes que salieron de sus casas para protestar contra este régimen opresor y criminal. Nuestro mensaje del día de hoy, en el contexto de la conmemoración de abril, pretende precisamente ponerle el rostro, que recuerde la gente los rostros de esas cifras que llenan todos los informes a nivel nacional e internacional, y recordarle a la gente que no son cifras, que cada cifra tiene un nombre, una cara, una familia que lo recuerda, un barrio en el que hace falta, y su ejemplo de lucha y resistencia. También el otro eje que queremos visibilizar es la magnitud de la agresividad y del odio perverso que empuñó la dictadura, donde materializó aquello, vamos con todo. Y prácticamente desde el 18 de abril hasta el 23, que son 55 muertos, ¿cómo es posible 55 asesinados en prácticamente 5 días? No se puede llamar de otra manera que un baño de sangre, y así le hemos llamado. Y nuestro objetivo es que recordemos que cada vez que tengamos alguna duda, que nos cansemos, que nos quieran convencer de que esto no tiene futuro, le digamos no, no les podemos fallar a estos que fueron asesinados brutalmente, y seguiremos demandando justicia y libertad. Justicia para los que ya no pueden resucitar físicamente y libertad para los que siguen presos. Esa debe ser la lucha permanente el día de hoy. Abril significa una victoria del pueblo de Nicaragua. Así define el excarcelado Edwin Carcache la insurrección de aquel histórico 18 y 19 de abril del 2018, cuando todo un pueblo dijo un basta ya a la dictadura criminal y opresora de los Ortega Murillo. Carcache
Asegura que abril también significó abrir los ojos y los de todos los ciudadanos que creían que estaban en un ambiente perfecto y la verdad no era así, sino que abrió los ojos y fueron más allá. Carcache fue uno de esos cientos de jóvenes que se volcó a las calles a gritar libertad para Nicaragua y su lucha tuvo un alto costo, ser encarcelado y acusado de terrorismo y otros delitos después de ser detenido en los primeros días del mes de septiembre del 2018. Bueno, abril para mí es y significa sin duda alguna una etapa muy importante en mi vida, en la vida de ese joven nicaragüense que desde niño siempre su sueño fue ser periodista, poder informar, transmitir esa verdad, trasladar a las personas en ese espacio donde puedas contar una historia. Abrir para mí significó abrir los ojos de todos los ciudadanos que pensábamos y creíamos que estábamos en aquel ambiente perfecto, cuando la verdad no era así. Abrimos los ojos y fuimos más allá. Un pueblo se desbordó a las calles para recuperar lo que era suyo y fue lo que pasó. Nicaragua se quedará sin organizaciones defensoras de derechos humanos establecidas legalmente. La última que quedaba en pie, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH, será cancelada esta semana por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. La entidad fue una de las que registró las graves denuncias contra el Estado en las protestas antigubernamentales del año 2018. No obstante, tiempo después comenzó a ser asediada por la sancionada policía sandinista. De hecho, una de sus abogadas, María Oviedo, se encuentra en prisión bajo el supuesto delito de conspiración. Según Marcos Carmona, esta acción ilegal de la dictadura a través de su aplanadora sandinista en este poder del Estado, cuando un gobierno los ve con ojos de enemigo, estas son las consecuencias que deben sufrir. Nosotros hemos dejado evidencia en muchas oportunidades de que hicimos presencia ante el Ministerio de Gobernación presentando estos informes financieros auditados y jamás hubo la voluntad de recibir estos informes. Nosotros hemos sido transparentes con el manejo de los recursos, nosotros hemos sido responsables en cuanto a que los fondos que hemos recibido de los diferentes donantes se lo hemos reportado cada uno de ellos con su el respectivo ingreso. Nosotros, como CPDH, lamentamos que el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, pretende quitar la personería jurídica de CPDH. Y con esto, lo que se vemos actualmente es que no quiere o no hay voluntad de parte del gobierno que haya organismos de derechos humanos que estemos documentando los abusos que se cometen en nuestro país. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Granada informó que en ejecución del plan verano realizaron como promedio 400 labores preventivas, una atención prehospitalaria a una fémina que presentaba herida cortopunzante, la cual no ameritó traslado al Hospital Amistad Japón, Nicaragua. El comandante Edwin Latino, responsable de la institución bomberil, destacó el trabajo ejecutado en la sofocación de incendios forestales, siendo los de gran magnitud, registrados en Río Grande, Pachón y Laguna de Apoyo. Nos informó sobre un incendio forestal que empezó en Río Grande, Finca El Pachón. Trabajé con 12 fuerzas, 8 mochilas bomba, lo cual pues se procedió a dar la respuesta ahí a ese lugar donde se quemaron aproximadamente 43 manzanas.
Mientras, la Cruz Roja Nicaragüense filial Granada, al culminar el Plan Verano 2022, realizó más de 600 labores preventivas. Ernesto González, director de la Institución de Atención de Emergencias, informó que del Jueves Santo a Domingo de Resurrección registraron 6 atenciones prehospitalarias, un menor de edad extraviado, el cual fue encontrado y entregado a su familia, una persona fallecida por sumersión y un accidente de tránsito. Hemos hecho 6 atenciones prehospitalarias. La mayor relevancia que tuvimos este día fue el acompañamiento que hicimos para la recuperación del cuerpo de Elizabeth del Socorro Castaño García, 36 años, que falleció por sumersión. La otra relevancia es del niño Emmanuel Antonio Flores, de 7 años, que se reportó como desaparecido y en coordinación con la policía, pues, procedimos a la búsqueda que finalmente pues se recuperó al niño y la policía se lo entregó a su madre. Que las autoridades del Centro Turístico de Granada informaron que se recibió a 61.734 turistas, entre nacionales y extranjeros, el recién finalizado fin de semana. El sábado 16 de abril se registró la afluencia de 35.492, mientras que el domingo 17 de abril ingresaron 26.242 veraneantes. Capital costarricense, podrás reencontrarte con nuestra tierra de lagos y volcanes. Aquí podrás degustar de una exquisita cuchara nicaragüense, preparada en las brasas de mi tierra. Te ofrecemos esos sabores y olores de esa tierra pinolera. Además, encontrarás una variedad de bebidas nacionales y extranjeras, pero sin faltar ese sabor pinolero. Todo en un mismo pedacito, azul y blanco, preparadas en las brasas de mi tierra.